Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la temática con la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Sesión 4, Riesgos Públicos en Colombia, Cifras Actualizadas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Carlos Valencia. Él es administrador, magíster en gestión de calidad y en las organizaciones, especialista en gestión territorial y seguridad pública, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia de más de 24 años en entidades públicas. Doctor Carlos, muy buenos días y bienvenido. Hola Claudia, buenos días, ¿cómo están? Qué rico poderlos acompañar hoy. La doctora Paola, que es la que maneja esta comunidad, hoy no nos puede acompañar, pero me delegó esta gran responsabilidad de difundirles esta capacitación. Entonces, realmente para mí, Claudia, muchas gracias. Entonces, comenzamos. Esta es nuestra ruta del conocimiento. Estamos en nuestra cuarta sesión, que trata sobre riesgos públicos en Colombia y cifras actualizadas. Entonces, vamos a ver un componente, cómo está nuestro país actualmente. 12 sesiones que vamos a tener durante el año. Entonces, Claudita, por favor, evaluémonos. Claro que sí, muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará dos veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo final es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando a conocer así el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Teniendo en cuenta las cifras de los diferentes delitos, ¿cuáles están en aumento? A, extorsión y delitos informáticos; B, hurto a personas; C, secuestro. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta de nuestro sondeo inicial. A, extorsión y delitos informáticos con un 53%. B, hurto a personas con un 47%. C, secuestro con un 0%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. Teniendo en cuenta las cifras de los diferentes delitos, ¿cuáles están disminuyendo? A, hurto a vehículos; B, violencia intrafamiliar; C, violencia sexual. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, hurto a vehículos con un 53%. B, violencia intrafamiliar con un 23%. C, violencia sexual con un 24%. Continuamos así con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Es una modalidad de materialización de riesgo público? A, llamada a un amigo; B, fleteo; C, indagación. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta, nuestro sondeo inicial. A, llamada a un amigo con un 8%. B, fleteo con un 78%, C, indagación con un 14%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Carlos. Gracias, Claudita, muy amable. Bueno, quiero comenzar con esta frase: lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad de Seneca. Si lo miramos de fondo, un tema de ético, un tema de moralidad. Realmente las leyes pueden escribirse demasiadas leyes, muchas formas de, en el tema penal,
Pero realmente, si no tenemos un aspecto cultural y no somos conscientes de que hay que buscar que nuestra sociedad cada día sea más honesta y el marco de honestidad debe ser mucho más amplio, ser mucho más íntegros, porque las leyes pueden ser letra muerta. Entonces, siempre hay que buscar que desde el marco de la cultura y el marco de la apropiación de la honestidad en cada uno de los seres humanos con los que compartimos y a través del ejemplo. Entonces, quería comenzar con este concepto de Séneca que da pie para nuestra capacitación el día de hoy. Esta es nuestra tabla de contenido. Vamos a ver unos objetivos, unos términos. Vamos a mirar unas consideraciones sobre el tema de que nos aborda el día de hoy, que es el riesgo público y cómo se está esto materializando en nuestro país. Objetivos específicos: socializar los conceptos de riesgo público, reconocer las cifras en diferentes modalidades de materialización y dar a conocer herramientas de autocuidado frente a la materialización del riesgo público. ¿Qué es el riesgo público, primero que todo, en nuestro país? Acto generado por el hombre con intención de daño. Es decir, es antrópico, es generado por el ser humano. Situación asociada a condiciones violentas que se pueden vivir en los espacios públicos, poniendo en riesgo las instalaciones o bienes de las empresas y la integridad física de las personas, asociado a los accidentes de tránsito de igual manera. Quiero comenzar con este artículo que me parece fundamental y quiero darle a los 196 personas que nos están acompañando el día de hoy. Qué bueno que el compromiso que hay de autocuidarnos, ese compromiso que es bastante intenso y que las empresas tienen que propender porque cada día apropiemos ese tema del autocuidado y especialmente en ese tema de peligros públicos. Este artículo que les quiero traer del Tiempo, que salió en el mes de mayo, nos muestra un panorama general de cómo está el país en algunas zonas y cómo las diferentes estructuras criminales afectan la cotidianidad. Y la cotidianidad no solamente a nivel personal, sino la cotidianidad que tienen las empresas, tanto públicas o privadas, y cómo esto afecta de en todas las diferentes situaciones el desarrollo de lo que realizamos. Entonces, tenemos 427 municipios de 22 departamentos que tienen una gran afectación en riesgo público por esas estructuras criminales. Entonces, si quieren ustedes buscarlo, busquen solamente en el buscador, expansión y disputa territorial de los grupos armados en el país, y verá que les va a salir ese artículo, que los invito a que lo lean. Nos permite tener un panorama general de cómo está el país. Y desglosémoslo. Presencia en el territorio de los grupos armados. Las autodefensas gaitanistas en el año 2019 eran 213 estructuras. Para el año 2023, es decir, 4 años después, perdón, tenemos 392, que es un crecimiento exponencial, un crecimiento realmente de alta preocupación. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en el año 2019 tenía presencia en 149 municipios. Actualmente está en 232. El Estado Mayor Central y la segunda Marquetalia, que son las disidencias de las FARC y son dos estructuras grandes, tenían en el 2019 124 y en ese momento está en 299 municipios. Y grupos de crimen organizado eran 114 y en este momento están en 184 municipios. Es decir, en los últimos años hemos tenido un gran aumento de esas estructuras criminales. Pero es que es tan importante implementar el programa de riesgo público en todas las empresas. Y ustedes, como personas que me están escuchando aquí, en este momento podemos tener 216, esas 216 personas. Tenemos que exigir a la empresa donde estemos trabajando, venga, construyamos el programa de riesgo público. Hay un aumento de las estructuras criminales en el país. ¿Y dónde sale eso? De la Defensoría del Pueblo. Entonces, qué importante es que nosotros ya tengamos todo ese kit de herramientas para podernos nosotros mismos autoproteger, autocuidar y no caer
en manos de estas estructuras por falta de conocimiento. Entonces, un programa de riesgo público es fundamental. De pronto, en este momento no vemos la necesidad porque no es lo que se nos materializa en la empresa. Pero si comenzamos a construirnos y nos podemos anticipar a diferentes situaciones, va a ser un gran avance. Porque ustedes pueden ver que esto no es un tema y las noticias, las redes sociales, vienen demostrándonos el deterioro que se viene dando en la seguridad pública. Una cruel realidad, el análisis criminalístico en cifras realmente demuestran que las fuentes de financiación de estos grupos incluyen los siguientes flagelos. Sigue siendo el narcotráfico la primera arteria de ingreso de recursos a esas estructuras criminales. ¿Qué le sigue? La minería ilegal, que viene acabando con nuestros parques naturales en todo el país. El uso, lógicamente, de los diferentes químicos y la contaminación de las fuentes hídricas. Entonces, eso es un tema que va en aumento y que falta aún mucho para poder generar todo un andamiaje penal para que eso se pueda realmente mitigar de la mejor manera. Cultivos ilícitos, ya tenemos el narcotráfico, que es toda esa comercialización, y también miremoslo desde la parte ambiental. Están acabando con nuestros bosques, deforestando totalmente nuestros parques y toda por todos estos cultivos de amapola, cocaína, de marihuana, porque es totalmente rentable. La extorsión en las actividades económicas, el secuestro, la deforestación y explotación de los recursos naturales, también esos grupos, la utilización de estos recursos naturales, ellos se aprovechan y cobran extorsión y van acabando y lo van extrayendo de forma irregular. El tráfico de migrantes, como lo vemos en el Urabá antioqueño, y todo lo que tiene que ver con el paso hacia Panamá. Entonces, miren que estos son los principales aspectos de donde se financian todas esas estructuras criminales. Prácticas que hacen parte de las acciones que afectan los derechos de la población civil. Acciones identificadas, la acción de los grupos armados en el territorio, cómo lo hacen, cómo se aprovechan, cuáles son sus principales acciones para deteriorar la seguridad en todos esos territorios. Primero, las amenazas, realmente los panfletos que salen en los municipios, amenazando a los líderes de derechos humanos, a través de correos, a través del voz a voz. Entonces, todas estas personas que en algún momento comienzan a denunciar, a informar, a través de redes sociales, a través de los noticieros locales, a través de las emisoras comunicales, muchas veces son amenazadas. Ese desplazamiento forzado. Venga, este sector tiene recursos importantes para explotar. Entonces, fácilmente vamos allá a las estructuras criminales y van y amenazan a estas personas y generan un desplazamiento forzado. Digamos 24, 48 horas porque tienen que salir de ese sector. Confinamiento. En este momento ustedes han podido ver en el Cauca el confinamiento que hay de parte de esa guerra que hay entre la segunda Marquetalia, las disidencias de las FARC, y cómo nuestros niños muchas veces en esos estados y a nivel psicosocial, una gran afectación que se viene dando en todo el departamento del Cauca. El reclutamiento de menores, padres que tienen que escoger a sus hijos y mandarlos para otros lugares para que no sean reclutados por esas estructuras criminales. Uso y utilización de niñas, niños y adolescentes para actividades criminales. Lógicamente tenemos una ley de infancia y adolescencia, la 1098, pero para las estructuras criminales, estos niños que tienen 10, 12, 14 años, porque lógicamente no tienen el mismo equiparamiento que hicieron una acción delictiva un adulto que al hacerlo un niño. Entonces son utilizados nuestros niños para esas actividades. Regulaciones a la movilidad y enfrentamientos con interposición de la sociedad civil. Es decir, toda la sociedad civil, cuando estos enfrentamientos de estructuras criminales en Norte Santander, en Putumayo, en Caquetá, en el Cauca y Nariño, quedan a merced de estas estructuras. Entonces, realmente el panorama no es nada satisfactorio con más de 400 estructuras, en más de 400 municipios donde hay esas estructuras criminales. Y miremos el desglose de cómo está inclusive el Caribe colombiano.
hay un dominio fluctuante en el que convergen múltiples grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado, procesos de fortalecimiento, expansión y disputas abiertas por el control en los diferentes territorios. Entonces, ¿qué estructuras criminales podemos encontrar en estos territorios? Por ejemplo, en el Caribe colombiano tenemos la presencia de la estructura de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Eso es en el sector de Santa Marta. También encontramos las autodefensas gaitanistas. Hay facciones de los disidentes de las antiguas FARC, como es el Estado Mayor Central, y las estructuras del ELN. Entonces, vamos mirando tanto de estructuras de paramilitares y estructuras narcoterroristas que están en enfrentamiento constante. Crimen organizado de alcance regional, como son los costeños, los nuevos rastrojos caleños, una disidencia de esos rastrojos, y ahorita le colocan un nombre nuevo, los nuevos rastrojos caleños, los Pepes y los Vega Daza. Ustedes vieron que hace poco también una estructura criminal dentro de un hospital en Barranquilla, a una persona que estaba detenida allá, que tenía una situación médica, y entregaron con uniformes, haciéndose pasar por fuerza pública, y un enfrentamiento. Entonces, miren qué importante es que cuando un hospital, porque podemos tener personas de las diferentes entidades, prevén que tiene una persona al interior de su centro hospital, de su centro de salud, que tiene un nivel de riesgo alto, pues tenemos que pedirle a la Fuerza Pública, a la Unidad Nacional de Protección, fortalezca acá la seguridad de las instalaciones. Porque no podemos permitir que este tipo de personas, con un nivel de riesgo tan alto, aunque estén detenidos y estén de paso, nos vayan a afectar al resto de personas que están en las instalaciones. Entonces, esos aspectos muchas veces no los prevemos y son muy importantes de entrar a examinar el riesgo individual y ese riesgo individual cómo afecta al riesgo general. Entonces, importante saber el contexto interno y externo y las posibles situaciones que se nos presenten en cada uno de nuestros centros de trabajo. Dar alcance transnacional con el Tren de Aragua. Entonces, el Tren de Aragua es una estructura criminal. Nace en Venezuela, pero tiene alcance transnacional, no solamente en Colombia, sino en todos los países latinoamericanos, y son especializados en el tema de la extorsión. El cartel de los Balcanes, europeos, el cartel de Sinaloa y de Jalisco, que son de tipo mexicano, los PRANES, sus fuentes de financiación, ya lo hemos hablado, narcotráfico, extorsión, y a quienes extorsionan, a comerciantes, transportadores y población civil, y otros aspectos grandes de este en el Caribe colombiano son la minería ilegal y la deforestación. Vamos para el noroccidente colombiano. Entonces, en el noroccidente tenemos Antioquia, y tenemos ahí varios departamentos y muchos municipios. Entonces, ¿cuáles son las estructuras criminales que más afectan ese noroccidente colombiano? Confluyen grupos armados de crimen organizado como los Pacheli, la Terraza, Antioquia, la Mesa, entre otros. Las estructuras gaitanistas, el ELN, las facciones disidentes de las FARC, ya las mencionamos. En algunos casos se presentan pactos, alianzas y fronteras invisibles asociadas. Entonces, estas diferentes estructuras muchas veces se buscan aliarse unas con otras para enfrentar otra estructura. Entonces, eso viene ocurriendo especialmente el Ejército de Liberación Nacional atacando lo que es a la Segunda Marca Italia. Entonces, eso viene ocurriendo y es importante que nosotros conozcamos, como les dije en un momento dado, el contexto de esas estructuras en cada uno de nuestros municipios. El faccionamiento en el control territorial, por ejemplo, en el caso del Valle de Aburrá, en las zonas como el Medio Atrato, Pacífico Sur y el San Juan de Chocuano, grupos armados ilegales que están en una gran expansión en estos puntos y de consolidación, y por eso se mantienen estas disputas. Fuentes de financiación de esas estructuras en el noroccidente colombiano, la minería de oro, el tráfico de migrantes por el Urabá antioqueño, narcotráfico y extorsión, y en Córdoba, economías ilícitas asociadas al narcotráfico, minería de oro y extracción forzada. Ya hemos visto dos, vamos al nororiente colombiano, lo que es los Santanderes, lo que es Arauca, parte del Cesar. Entonces, hay enfrentamientos entre las disidencias de las antiguas FARC,
el Estado Mayor y el ELN contra las autodefensas gaitanistas de Colombia, Sur de Bolívar y Magdalena Medio. Entonces miren que muchas veces, dependiendo la ubicación, hay alianzas de unos con otros, pero en últimas todos son estructuras criminales. En este caso vemos allá que las disidencias de las FARC, el Estado Mayor, se conecta con el ELN para atacar a autodefensas gaitanistas. Y eso vea Sur de Bolívar y Magdalena Medio. La consolidación del ELN en Barranca Bermeja y extensión de influencia en Bucaramanga y otros municipios de Santander. Históricamente el ELN en Bucaramanga siempre ha tenido una gran influencia en temas de criminalidad. Coexistencia del Estado Mayor, el ELN y las autodefensas y grupos de criminalidad organizada en Norte de Santander. Entonces, ya están muy por municipios dispersos y esos municipios tienen esas barreras invisibles y ya hay esa coexistencia de todas esas estructuras y grupos armados. Expansión y control territorial de grupos armados y disidencias de las antiguas FARC, Estado Mayor Conjunto, el ELN intensificaron presencia en el Catatumbo y sur del Cesar. Entonces, allá lo que es el sector del Cesar, Aguachica, Río Sucio, Río de Oro, perdón, Río de Oro, Ocaña, entonces eso es todo lo que es norte de Santander y conectando con el sur de Cesar. Expansión de las AGC, o defensas gaitanistas, en zonas rurales y urbanas de la depresión Momposina, Mompós, sur de Bolívar, Bucaramanga y su área metropolitana, Magdalena Medio, Barranca Bermeja y Cúcuta. Hay que entender que todas estas estructuras tienen un modus operandi, por eso es que es muy importante conocerlas y saber cómo actúan. Coexistencia de criminalidad organizada en áreas de metropolitana de Cúcuta y Bucaramanga. En metropolitana también tenemos estructuras de venezolanos dedicándose al hurto, al atraco, a la extorsión y en muchas ocasiones al secuestro. Y esos secuestros, esas estructuras criminales urbanas, se las venden a las estructuras más grandes como el Estado Mayor Conjunto de las FARC y lo que es ELN o a los gaitanistas, que ya son estructuras mucho más grandes. La presencia pendular del ELN en Santander y control hegemónico de las AGC, autodefensas gaitanistas, en municipios del sur de Bolívar. Fuentes de financiación, extorsión a actividades económicas, casi todas las estructuras criminales tienen la extorsión como una de las primeras líneas económicas. También extorsión, lógicamente, al comercio, a la ganadería, cultivos agrícolas, la explotación petrolera y oro y narcotráfico. Buenaventura, específicamente Buenaventura. Y ustedes han venido escuchando sobre la guerra con los chotas y los espartanos. Y ahí a través del gobierno, una gran intención de lograr disipar esa guerra que hay por la cantidad de muertos que se han presentado. En la región del Bajo Calima hay disputa por el corredor estratégico entre el ELN y las autodefensas gaitanistas. El corredor vital para movilidad y acceso a la vía al mar y las autodefensas gaitanistas tienen relativo control en el Bajo Calima. Entonces, hay que tener en cuenta para las personas que se movilizan por el Valle del Cauca que en el sector de Calima, ese sector es manejado por las estructuras de las autodefensas gaitanistas, grupos de paramilitares. El ELN se ha replegado a zonas selváticas. En la región de los ríos del sur de Buenaventura hay intensa disputa territorial entre el ELN, la facción disidente Jaime Martínez y la alianza ELN Segunda Marca Italia. En zonas turísticas, las autodefensas gaitanistas buscan controlar las playas mediante extorsiones a todos los gremios, que prestan servicios de diferente forma en el tema del turismo. Y se vinculan a disputas con el ELN en los ríos cercanos a los Chotas, en Puna con los AGC, aumentan presencia en Cuanchaco, Las Vieros y La Barra. Entonces, siempre hay que tener, pero sin embargo, estos sectores siempre han tenido una situación especial por el narcotráfico. En el corregimiento 8 hacen presencia las autodefensas gaitanistas, el ELN, los Chotas, frente a Jaime Martínez y disidencias de la Segunda Marquetal. Fuentes de financiación, narcotráfico, cobros extorsivos a todos los que prestan servicios turísticos y minería ilegal. Entonces, la situación de Buenaventura siempre es un nivel de complejidad muy alto.
En el suroccidente colombiano, como ustedes lo pueden ver, ahí tenemos Nariño, lo que es el Cauca, parte del Valle del Cauca, lo que es Huila, lo que es parte de Ibagué. Entonces, ¿cuáles son las estructuras criminales que realmente redundan allá? Y ahora que son 422 municipios que tenemos afectación por estructuras criminales. En algunas zonas hay intenciones de expansión territorial y disputa armada. Por ejemplo, me acuerdo de una noticia que salió hace muy poco. En el sector central, que vamos a medir ahorita, en el Quindío, no habían estructuras criminales de esta índole. Y en un momento a otro, en el sector de Salento, comenzaron ya a aparecer panfletos, grafitis, enunciando, apareciendo esas nuevas estructuras. Entonces, miren que su tema es expandirse y buscar el control territorial. Entonces, siempre tenemos que, las recomendaciones que les vamos a dar ahorita, es para que tomen atenta nota y realmente puedan transmitirle no solamente a los compañeros de trabajo, no solamente a los grupos laborales, sino también llévenlo para su casa y compártanlo con toda la familia. Hay presencia y control territorial principalmente por el accionar del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Son disidencias de las FARC, pero una cosa es el Estado Mayor y otra es la Segunda Marquetalia. Son dos estructuras criminales que son disidencias de las FARC, pero son dos grupos diferentes. Estructuras del Ejército de Liberación Nacional, que las estructuras del Ejército de Liberación Nacional, realmente cada uno tiene sus mandos en cada uno de estos sectores y obedecen supuestamente una estructura que está en Cuba, pero de por sí ellos manejan y son autónomos en sus tomas de decisiones. La autodefensa gaitanista de Colombia y grupos locales y transnacionales asociados al crimen organizado. En las áreas de los departamentos de Cauca y Nariño, el Ejército de Liberación Nacional y la Segunda Marquetalia han forjado presuntas alianzas para combatir al Estado Mayor Central. Entonces, escuchen este tipcito importante para cuando ustedes tengan que moverse por esos sectores o vivan en esos sectores. Entonces, el ELN genera alianza con la Segunda Marquetalia. Entonces, la Segunda Marquetalia es una. Ellos estuvieron en todo el proceso de paz. Y Márquez, en un momento, se separa y inclusive hay un bombardeo y se recupera allá en Venezuela. Y está el otro gran disidencia de las FARC, que es el Estado Mayor Central, que viene haciendo mucha fuerza y generando todos estos combates allá en el Cauca. Hay control territorial del Estado Mayor Central en el sur del Valle del Cauca y Cauca y la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación, en Nariño. Entonces, el Estado Mayor Central es el que por sí está generando toda la situación de conflicto fuerte y combates con el ejército en el sector del Cauca. Una de las últimas acciones fue allá en Morales, que atacaron la estación de policía. Las alertas han detectado la imposición de la población civil de normas y pautas de conducta, horarios y restricciones de movilidad, entre otras. Es decir, usted vive en una de esas veredas de allá del Cauca, por decir algo, el municipio de Morales, y usted vive en zona rural. Entonces, la Junta de Acción Comunal tiene que darle un carnet que acredite a usted ingresar y salir de esa zona rural. Y si usted entra a esa zona rural sin ese carnet, esa estructura criminal lo va a secuestrar y va a verificar por qué usted está allá. Entonces, ese es el control territorial que están haciendo esas diferentes estructuras. Las alertas han detectado la imposición de la Policía Civil de normas y pautas de conducta, horarios y restricciones de movilidad, entre otras, como lo acabo de mencionar. Las fuentes de financiación, el narcotráfico y especialmente los sembradíos que se encuentran en el Cauca y Nariño son bastante extensos, bastante grandes y se mezclan con todo el tema del tema ancestral que tienen nuestros indígenas, porque para ellos es normal el cultivo de coca y el mascar coca. Pero se aprovechan todas esas estructuras criminales para sacar rentabilidad de esto. La extorsión, el hurto. En el Cauca, cultivos ilícitos, eso era en el Valle del Cauca, pero en el Cauca, cultivos ilícitos, como lo mencioné, narcotráfico, minería, extorsión y secuestro. Y en Nariño, ahí están los tres departamentos, cultivos de uso ilícito y narcotráfico, minería, contrabando, tráfico y trata de personas, extorsión y secuestro. Toda esta zona, de por sí, tienen bastantes
puertos, el principal es Buenaventura, a sacar toda esta producción de cocaína y diferentes sustancias psicoactivas. Sur Amazonía. Entonces, miremos qué estructuras están en este Sur Amazonía. Está la presencia de la Segunda Marca Italia, está el Estado Mayor Central, las facciones disidentes de las antiguas FARC, ahí están las dos, el accionar del grupo armado Comandos de Frontera, una presunta alianza con la Segunda Marca Italia y el grupo de crimen organizado transnacional de origen brasileño, eso se nos da mucho en el Amazonas, en presunta alianza con organizaciones criminales colombianas. Disputa entre el Estado Mayor Central y Comandos de Frontera bajo Putumayo, desde Puerto Guzmán hasta Cauca y Caquetá. Disputa y enfrentamientos armados entre el Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, y la Segunda Marca Italia, Cordillera de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Doncello y en Caquetá. Dominio del Estado Mayor Central, planicie de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, el Doncello y Cartagena de Chairá, en Caquetá y en municipios de Huila y Vaupés. Fuentes de financiación, explotación ilícita de recursos naturales como el cobre y la tala de árboles. Ya después de haber visto el panorama de las diferentes regiones del país, pues vamos a comenzar a desglosar un poco lo que tiene que ver con el delito, por ejemplo, de extorsión. Un delito que, como lo vine acá a su definición, la extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona a través de la utilización de violencia, coacción o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado. Entonces, la extorsión es preventiva. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como personas, manejar esto frente a la extorsión? ¿Cuáles son esos tips que tenemos que tener en cuenta? Entonces, primero, cuando usted reciba una llamada extorsiva, que generalmente inicia de esa manera, primero, no se desespere, no de entre en pánico. Primero, calma, calma. Reciba la llamada. Porque si usted cuelga, lo van a seguir llamando y lo van a buscar de diferentes maneras. Entonces, lo importante, tome los datos de lo que le están diciendo, lo que están argumentando. Es un primer aspecto. Segundo, si puede, trate de llamar, trate de grabar esa llamada. Eso es importantísimo. Tome todos los datos, escuche la voz, los acentos que utilizan. En lo posible, trate de grabar esa llamada. Hay que verificar la legalidad, porque usted dice, oye, a mí me extraña, yo en este sector donde yo estoy, está la Segunda Marca Italia, y usted me está llamando que usted es del grupo de Cordillera, el grupo de Cordillera que trabaja en el eje cafetero, y yo estoy acá en el Caquetá, por darles un ejemplo. Entonces usted comienza a mirar, ah, eso no es de la estructura criminal que es acá en mi municipio. Esto es una llamada extorsiva de alguna cárcel. Entonces miren que uno comienza ahí a verificar cuando uno comienza a detectar en el marco de ese contexto qué estructura criminal hay en mi pueblo, en mi municipio. De ahí usted dice, y puede decir, qué tan esa amenaza, qué tan fuerte puede ser. Entonces ahí viene el segundo ejercicio. Ya tomé datos. Ya logré tanto lo que escuché, lo que anoté, de lo que grabé. Entonces inmediatamente nos reunimos con el GAULA. Y hay GAULA de Ejército y GAULA de la Policía Nacional. Y una primera recomendación que le va a decir el GAULA es, venga, si usted paga, lo van a seguir extorsionando. Y en este momento hay muchos sectores del país que tienen un alto nivel de extorsión. ¿Qué es lo más importante? Unirnos en los frentes de seguridad local que genera la Policía Nacional. Y cuando ya nosotros estamos organizados como comunidad, estamos organizados como empresarios o como sectores comerciales, entonces podemos coordinar para instalar cámaras. Esas cámaras, para pagar una vigilancia y seguridad privada si estamos en un sector comercial. Entonces, y además, usted dice, ¿cómo usted obtuvo mis datos? Usted mira la cámara de comercio de su negocio, ahí vienen todos sus datos. Usted publica en redes sociales, en diferentes formas, y ahí está toda la información de cómo llegaron a nosotros.
Entonces, que lo primero es estos pasos que hay que tener en cuenta frente a la extorsión y agruparnos y organizarnos para denunciar ante los grupos especializados frente a este delito. Usted puede decir en un momento dado, llamemos la patrulla de vigilancia, pero ustedes saben que la patrulla de vigilancia atiende los diferentes casos que se enfrentan. En cambio, el GAULA, Ejército y Policía, son grupos especializados para el tema de extorsión. Entonces, primera recomendación, tome todos los datos, grave si es posible, denuncie, y ojalá que sea una denuncia de varios grupos, de varias organizaciones, del Frente de Seguridad Local, y evitemos porque nos va a seguir extorsionando. ¿Cómo están esas cifras de la extorsión? Entonces, acá podemos ver que en el 2022, que esos son comparativos por meses, en el 2022 tuvimos 1.163 en esos meses de enero y febrero, para que ustedes vean la expansión que hay en este momento. Para el 2023 hubo 1.371 y para el 2024 1.519. Es decir, la extorsión está disparada. Disparada. Entre más capacitación, entre mayor asesoría, entre más nos blindemos en grupos para poder manejar y controlar esta situación, vamos a tener una disminución en este tema. Entonces, hay 9 modalidades de la extorsión. Hoy no las alcanzamos a ver porque estamos mirando de forma general cómo están todas estas cifras. Pero qué importante es la organización en frentes de seguridad para hacerle frente a esta situación. Miren, Bogotá, con el Tren de Aragua, que es la estructura criminal que más afecta frente al tema de extorsión, la organización de las comunidades comerciales ha permitido que esto vaya disminuyendo. ¿Qué pasa con esas estructuras de extorsionistas? Si instrumentalizan a niños menores de edad para llegar a las víctimas. Entonces usan al niño de 14 años. Oiga, venga, pelado, va a llevar este mensaje allá. Y les pagan algo. O muchas veces los enrolan con el tema del vicio, con el tema de los estupefacientes, y con eso les pagan muchas veces. No solo se hace presencia del delito desde las cárceles, pues hay 9 modalidades de extorsión. Entonces hay un acceso directo que viene el extorsionista, hay llamadas telefónicas y las hay por redes sociales. Entonces es importante saber que este delito va en aumento y que es importante recurrir a los grupos especializados para adquirir mayor información y apropiación y blindarnos frente a eso a través de la organización de nuestros sectores. Delitos informáticos. También viene en un alto aumento este tipo de delitos. Y miremos la información de la República sobre esto. Eso es del ESET, una empresa ESET que hace análisis a través de un observatorio para todo lo que es Latinoamérica. Entonces, miremos cuáles son las diferentes variables de estos delitos informáticos. Tenemos la franja amarilla, las barras amarillas y las franjas moradas. Entonces, robo y fuga de información. En Latinoamérica, el 65%. En Colombia, un 68.28%. Estamos por encima de la media que hay en Latinoamérica. Accesos indebidos a sistemas que están hackeando. En Colombia está por encima. Tiene 3 puntos porcentuales, de 64 a 67.40. El uso de recursos de infraestructura con fines maliciosos, software maliciosos. ¿Cómo nos secuestran información? Va en un 56% Latinoamérica y un 63% en todo lo que tiene que ver en Colombia. Falta de disponibilidad de servicios críticos. Entonces, no nos preocupamos por implementar normas y estructuras para poder blindar la información en nuestras bases de datos. 56% y en Colombia un 60.30% en este tipo de delitos. La extorsión, que acabamos de verlo. Entonces, a través de redes sociales, Latinoamérica 51% y Colombia 57.70%. ¿Cuáles son los países con mayores porcentajes de detección de códigos maliciosos? Guatemala con un 5.2, El Salvador con un 5.1, Costa Rica con un 7.2, Ecuador con el 8% y Colombia con el 5.7. Entonces, después de Costa Rica y Ecuador, está Colombia. Entonces, países con mayores porcentajes de detección de códigos.
Al menos el 69% de los encuestados afirmó haber sufrido algún incidente de seguridad durante el último año. Y ocurre muchas veces con el tema que, por ejemplo, ustedes les digan los niños, papi, mami, hay un jueguito con mis compañeros, están jugando, descárguelo en el celular. Y muchas de esos jueguitos traen esos software maliciosos. Entonces, para que, por favor, prevean las situaciones que parecen muy del día a día, pero a través de eso, abrir, por ejemplo, correos que no es de una cuenta y utilizan de una cuenta confiable o utilizan el phishing, es decir, utilizan perfectamente la imagen corporativa de nuestro banco y caemos en ese tipo de situaciones. ¿Ok? Por lo menos el 65% de los encuestados asegura que el presupuesto asignado al área de ciberseguridad no es suficiente. Incidentes de seguridad, usuarios que han sufrido incidentes de seguridad en los últimos 12 meses. Entonces podemos ver que Latinoamérica en esos incidentes de seguridad es un 73.60 y en Colombia un 26.3. Entonces ese es el análisis que podemos ver a nivel Latinoamérica. Algunos consejos para navegar seguros en Internet. Entonces, es dispositivos de confianza. Nosotros no podemos abrir información, nuestros correos, nuestras cuentas bancarias en un café Internet. Hay que verificar que las cuentas a eso donde estamos ingresando tenga un candado verde. Hay lugares que el mismo Defender que usa Microsoft nos dice, no abra esta cuenta, no abra este correo, no abra este link. Siempre estemos buscando información fidedigna. Es decir, a usted le llega a través del celular que tiene que pagar una multa de tránsito. Usted no abra ese correo. Sencillamente váyase a la página oficial y verifíquelo allá. También publicidad engañosa. Entonces, ese tipo de cosas son las que no podemos caer. Cada vez que nos llegue eso, bloquéelo, elimínelo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en temas de ciberseguridad. ¿Ok? Tenemos contraseñas seguras. Variémoslas. Yo hay que memorizar para tantas plataformas, para diferentes correos, las contraseñas, pero inclusive nos ayudan hoy en día para poder hacer contraseñas que realmente nos permitan blindar nuestros correos y las diferentes plataformas que utilizamos. No abra correos desconocidos. Correo no deseado. Inmediatamente usted bloquéelo y genere la alerta al servidor. No descargue información que no sea confiable. Igualmente con esos archivos adjuntos. Ahí es donde realmente se viene. Me acuerdo hace mucho tiempo que había una forma para descargar música que era Ares. Y a través de descargar la música venían toda la cantidad de software maliciosos. Compras seguras. Y la suplantación. Si usted va a comprar seguros en el Viernes Negro, no espere que le llegue la publicidad. Métase usted directamente a la página de Amazon. Entonces, la recomendación, no abra lo que le llegue. Mejor búsquelo usted por la plataforma que es. Y la suplantación, el phishing. Entonces, no podemos caer en ese tipo de estructuras criminales que se actualizan constantemente para buscar cómo a personas que no están capacitándose permanentemente, cómo pueden caer en estas trampas. Cifras de delitos informáticos, 2022, 9.059, 2023, 9.119 y 2024, 10.197 delitos. Entonces vemos que es igual que la extorsión, un delito en aumento. Navegar desde un computador seguro, no descargar correos no deseados. Analizar archivos adjuntos de desconocidos, tener un muy buen software de análisis de información y esos documentos que nos envían. No caigamos en la trampa de la suplantación de identidad. Compras irresponsables en Internet. Asociar no, a nuestras tarjetas al celular. Pueden estar hackeados. Yo les diría a ustedes, hagan la cuenta, pero inmediatamente desasocien lo que es la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. De esos temas. Sé que para poder pagar Netflix, para poder pagar las diferentes plataformas, nos piden eso. Pero para nosotros es mejor comprar la tarjetita que venden en algún lado para asociar. Hay que hacer datos un poquito uga uga
y no caer si no sabemos manejar muy bien el tema de la ciberseguridad. Citas no conocidas, ofertas falsas y uso de buenas contraseñas. ¿Okay? Una rutina peligrosa, el fleteo. El fleteo es una modalidad delictiva de atraco. Consiste en sorprender a la víctima después de haber retirado dinero y arrebatarle el dinero por medio de una amenaza, generalmente con arma de fuego. Todo lo hemos escuchado. Entonces, algunas recomendaciones, y vamos avanzando, que ya nos queda poco tiempo. Cambie las rutinas para usted sacar dinero de las diferentes entidades crediticias. Guarde confianza, no cuente en su empresa. Hay que ir a retirar o hay que ir a consignar. Entre menos gente sepa con la que usted trabaja, porque generalmente la confianza es la que genera ese tipo de atracos. Es que tengo el empleado hace 10 años. Ese empleado en algún momento tuvo una situación crítica y usted que siempre lo manda a consignar. Y ese dijo, no, yo me meto por este lado que no hay cámaras y digo que me atracaron. Entonces, mire que siempre hay que guardar la confidencialidad y esos son temas que no podemos por confianza caer. Utilice medios electrónicos, pero hágalo desde su computador y nunca abra esos enlaces maliciosos. Siempre sea desconfiado. Entonces, siempre, y ustedes bien saben, que cuando se manejan grandes sumas de dinero, a mucha gente se le voltea el corazón. Prefiero realizar actividades en horarios diurnos. Hay entidades crediticias que tienen unos horarios extendidos. Esos horarios extendidos también generan que haya vulneraciones de seguridad. Si usted ve una situación de que lo están siguiendo, de que en el banco se está retirando, pues pide el apoyo de la policía e informe y lléguese a un lugar seguro. Si usted en un momento en la carretera ve que lo están siguiendo, lléguese a un CAI, lléguese a una estación, a un lugar donde haya buena vigilancia y seguridad privada. Y si es necesario, hágase acompañar. Entonces, usted dice, bendito sea mi Dios, me están siguiendo. Lléguese a un lugar, pida la vigilancia y seguridad privada, que saben que hay buena vigilancia, entonces pidamos apoyo a la policía. Y inmediatamente váyase a otro banco y consigne ese dinero. Utilice transporte seguro. Yo sé que eso es un tema complejo, pero también he visto que muchas veces, por ahorrarse unos dineros, por ahorrarse unas platas, se generan robos y atracos que generan inestabilidad en las empresas. Comunícate con las autoridades cuando se vea esas situaciones y establezca contacto de emergencia. No podemos también, ese contacto de emergencia tenemos que memorizarnos a sus teléfonos. No podemos dejarlo todo porque si no roban el celular. Entonces, qué importante es tener toda esta recomendación de seguridad. Atraco a personas. El robo o el atraco es un delito contra el patrimonio. Consiste en el apoderamiento de bienes ajenos a otras personas de manera fraudulenta, empleando para ello fuerza en las cosas o bien o violencia o intimidación en la persona víctima. Entonces, el hurto es el apoderamiento legítimo de los elementos ajenos. Todos conocemos que es el hurto, ya que hay unas recomendaciones. Entonces, análisis de contexto. Sepamos cómo lo vamos a realizar. No hay que dar papaya. Discúlpeme la palabra. Y en el marco de estas recomendaciones para no ser víctima del atraco o del hurto, y hay unos lineamientos de las autoridades, dependiendo de donde usted esté, hay zonas más seguras que otras. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Esos lugares que nos dan más seguridad, como un centro comercial. Y un centro comercial, inclusive, hay entidades crediticias que ya no están en el primer piso, sino en el segundo y en el tercero, porque hay que hacer un recorrido. Y tener esa malicia indígena de siempre estar mirando de quién nos está observando. Prudencia en la información, lo mismo que es en el flateo, siempre sea desconfiado. Solamente compartir información con personas de confianza. Es igual si usted va a hacer grandes retiros, distribuye ese dinero por todo el cuerpo. Y si le hacen hacer un atraco, solamente sea una parte. Entonces, seguridad financiera. Entonces, usted ve que el cajero, usted lo ve que está llamando, escribiendo, ve alguna situación, informe a la gerencia del banco. Siempre tiene un perfil bajo. Las personas que están embambadas, que hacen tanta bulla, pues siempre van a ser objetos de ese tipo de situaciones. Siempre tenemos recomendaciones al transitar en el vehículo, la moto en la que nos estamos moviendo. Entonces, hay muchas recomendaciones que tenemos que alternar para evitar ser objetos de atraco. Entonces, ¿qué es bueno que ustedes exijan a la empresa? Venga, esa es una OI general, pero qué bueno que ustedes pudiéramos desglosar cada uno de estos temas en esa propiedad y que eso lo podamos compartir con nuestra familia. La recomendación al transitar, usted viene, los niños del colegio que están mirando para ambos lados, que ese sector oscuro, demos la vuelta más larga,
mitiguemos los riesgos en todos los aspectos. Siempre generalmente hacerlo en lugares confiables. Si vamos a consumir un licor, vamos a compartir con la familia, entonces vamos a esos lugares que sabemos que hay buena seguridad. Cuando estamos andando en la calle, generalmente vamos con esto, manos libres. Y por eso muchas veces somos presas de esos grupos criminales. Y evitemos las situaciones peligrosas. Entonces, algunas medidas que son muy importantes para el tema de la autoseguridad. Pero bueno, si usted ya se le materializó el peligro público, evite el pánico. Evite el pánico. Salir a gritar, salir en el momento, el delincuente va a ser más violento. Entonces, primero, cálmese usted. Obedezca las instrucciones de forma muy lenta y un manejo visual. Porque usted comienza a mirar a los ojos al delincuente, él se va a sentir que usted lo está retando. Entonces, qué importante que ustedes, frente a esa situación, usted sí visualice muy bien todo, pero no lo mire a los ojos, baje la cabeza y ahí quiere decir obedecer para evitar una afectación a mi seguridad y a mi salud. Ya ocurrió el hecho. Acá vienen estas cuatro recomendaciones. Primero, avisa a las autoridades. Segundo, la verdad que les decía, o sea, no lo mire a los ojos, pero sí escuche el acento, cómo estaba vestido, cómo es su forma morfológica. Inmediatamente informe al jefe inmediato, porque estamos hablando de riesgos públicos, es decir, que esto es atinente a la actividad que yo desarrollo. Entonces, tengo que consignar dinero, me robaron el celular de la empresa, el computador. Hay que informar al jefe inmediato y los canales de comunicación de la empresa cuando ocurre esta materialización del público en actos del servicio o del trabajo. Y no comente lo ocurrido a personas ajenas. Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Llegan los medios de comunicación, lo entrevistan y el delincuente lo está viendo. Entonces, esas son algunas recomendaciones importantes en el antes, durante y después. Sufro cifras de hurto a personas, según lo que pude revisar, han disminuido. Pero, ¿cuáles son esos grandes retos? Porque la gente de pronto no está denunciando. Hay que ayudarle a la inteligencia de la policía, suministrarles información si nosotros vernos afectados. Las especialidades de la fuerza pública tienen que ir en aumento. La fuerza pública ha venido disminuyendo. Yo creo que en el año 2010 eran 180 mil policías. En este momento en el país van 140 mil. Entonces ha disminuido en 40 mil miembros de la institución. Entonces, los pocos que quedan tienen que hacer un sobreesfuerzo. Entonces, por eso es que las secretarías de seguridad y las secretarías del interior, el fortalecimiento de cámaras, el fortalecimiento de esos encuentros, suministrar mejor información, más beneficios a testigos, protección a esas víctimas, no siga materializando como viene ocurriendo, cuando con los directores de la cárcel modelo y líneas de denuncia. Cifra de hurto a vehículos también viene en disminución. ¿Qué nos permite mejorar eso? El aumento de cámaras, y eso está quedando detectado y se hace un seguimiento pormenorizado. Entonces, reducción del hurto de vehículos, cifra de hurto a residencias, también viene una disminución según la estadística presentada. Atentados terroristas, esto viene, el atentado terrorista, pues lógicamente hay que estar muy capacitados y blindarnos con las brigadas de emergencia. Esto puede ser una emergencia de tipo antrópica y hay que tener muy buenas articulación en ese plan de ayuda mutua, esa coordinación con autoridades, implementar el sistema de comando de incidentes y verificar tanto el ingreso peatonal, el ingreso de vehículos, que las condiciones físicas sean las mejores, el tema de tecnológico esté al día para mitigar todo lo que es atentados terroristas. Manifestaciones que se vuelven disturbios, esas manifestaciones sociales que en un momento es un derecho, pero se vuelve una manifestación ya con índole de asonada. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aléjese de la multitud, evite acercarse a manifestaciones donde puede resultar usted agredido, aléjese de las puertas y ventanas que den a la calle, y más cuando no tienen película de seguridad, esté atento a las recomendaciones de los coordinadores de evacuación, evite gritar y fomentar violencia, evite el pánico. Una persona gritando genera mucho más estrés y situaciones más latentes en la empresa. Busca un refugio mientras pasa la manifestación. Algunas pautas puntuales frente a los gases lacrimógenos, la ubicación,
Siempre tenemos que hacernos no a favor del viento, en contra del viento, para no inhalar todo ese gas, mantener la calma, no desesperarse, no nos sirve, evitar el uso de agua. Cuando la gente se echa más agua en los ojos con los gases, se va a irritar más. Use paños húmedos, baje la cabeza al nivel del piso, y al llegar a casa, toca como en la época del COVID, dejamos toda la ropa en la puerta. Entonces, son algunas recomendaciones importantes frente al secuestro. El secuestro es muy importante, y especialmente cuando usted se siente vigilado, aprender a tener como esa malicia indígena y observar por las ventanas, observar los retrovisores del tiempo si estamos siendo seguidos, ser prudente en la información en las redes sociales, ser prudente con la información de, porque mucha gente es feliz ostentando lo que tiene y son objeto de este tipo de situaciones. Brindar la información financiera, entre menos gente sepa cuánto ganamos, qué hacemos, lo mejor. Si llegan en un momento a llamarlo usted, que tenemos secuestrado a su familiar, utilice una clave familiar. Ven, hija, ¿cómo ha llamado el primer perro que tuviste? No, solamente una idea. Ese plan de emergencias familiar, hay que implementarlo y canalizar la información a los grupos que realmente pueden permitirnos en un momento dado, que son grupos especializados como el GAULA, que el GAULA se especializa tanto en secuestro y extorsión. Hay una disminución del secuestro que es muy importante. Evitarse uno más de las cifras. Entonces, la bibliografía, muy importante, y el artículo del tiempo que les mostré. Bueno, Claudita, mucho tema a una hora realmente frente a toda la situación que tenemos. Por favor, evaluémonos. ¿O qué preguntas tenemos? ¿Qué primero hacemos? Doc, tenemos dos preguntas. Una del señor Cristian Esteban Gómez Jiménez. Él nos dice, buen día, en cuanto al tema de extorsión, si hay una verificación en territorio y se encuentra frente a frente, ¿aplica esta recomendación? Realmente hay nueve modalidades de extorsión. Ahí es, ya me estás hablando de la extorsión cuando ya viene el extorsionista a la empresa. Generalmente, el tren de Aragua es las estructuras más violentas que hay. Cuando esto se presenta, lo primero que hay que hacer es articularse comercialmente. Y segundo, es buscar la ayuda de los grupos especializados. Usted primero, como les digo, no se pongan a enfrentar a esos tipos de delincuentes, aunque está la legítima defensa. Y la idea cuál es, poderlos en algún momento hacerles todo el ejercicio para que los puedan capturar. Pero lo mejor que ustedes, de una vez, busquen al GAULA. No se pongan ustedes que es mejor yo pagar, no. Busquen al GAULA y déjense guiar por ellos frente a esos señores Cristian. ¿Ok? Segunda pregunta. Tenemos otra pregunta del señor Jean Carlos Villamizar, que dice, ¿qué ha hecho el Estado como garantía de derechos y libertades públicas para prevenir estas acciones infractoras y terroristas de la ley? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Ellos vienen haciendo todo el proceso de negociación con todas esas estructuras criminales. Ahorita apareció hace poquito en esta semana que el negociador del Estado se reunió con la segunda Marquetalia. Ellos, el Estado colombiano en este momento, está buscando, se la juega el todo por el todo en la negociación con estas estructuras criminales. Realmente es un tema muy complejo, un tema que la policía viene desarrollando y el ejército con sus capacidades, tratar de hacer frente a toda esta situación que se viene desbordando. ¿Qué es la recomendación? No brindar la oportunidad y tener muchas apropiación de todo este conocimiento. Sigan con esta comunidad, le da la doctora Paola Ramírez. Los invito a que me acompañen también en las capacitaciones que doy con la 18788, que es el sistema de gestión de operaciones de seguridad privada. Ahí hay muchas claridades frente al tema con la vigilancia y seguridad privada y prevención de peligros en entidades públicas. Esas tres comunidades que se están manejando, damos mucha recomendación de autoprotección, de autocuidado, para evitar que se nos materialice un peligro público, porque muchas veces se nos materializa por las faltas de prevención. Entonces, la invitación es, acompañen a estas comunidades, todos los días seamos prevencionistas en todos los riesgos laborales, pero especialmente con este que más nos afecta, que es el peligro público. Claudia, muchas gracias a ti. Entonces, vamos con nuestra evaluación. Sondeo, claro que sí. Muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a iniciar entonces con nuestro sondeo final.
teniendo en cuenta las cifras de los diferentes delitos, ¿cuáles están en aumento? A, extorsión y delito informáticos. B, hurto a personas. C, secuestro. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, extorsión y delitos informáticos con un 87%. B, hurto a personas con un 12%. C, secuestro con un 1%. Doctor Carlos, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, la respuesta, la acertada es la A, y en el principio tuvimos 53% y después subimos a un 87%. Quiero felicitarlos porque son los que más vienen en aumento, la extorsión, los delitos informáticos. Entonces, tenemos que prevenir y apropiar toda la información para que no vamos a ser objeto de materialización. Ok, sigamos con la segunda. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Muchas gracias, doctor Carlos. Teniendo en cuenta las cifras de los diferentes delitos, ¿cuáles están disminuyendo? A, hurto a vehículos. B, violencia intrafamiliar. C, violencia sexual. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, hurto a vehículos con un 81%, B, violencia intrafamiliar con un 10%, C, violencia sexual con un 9%. Doctor Carlos, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, también la respuesta adecuada es la A, y tuvimos en un principio 53% y aumentamos a un 81%. Realmente, pero no podemos bajar la guardia frente al hurto de vehículos o de motos o inclusive de bicicletas o de vehículos eléctricos. Realmente hay que mirar que la parte de la denuncia, que la gente diga, ya me robaron, yo no voy a denunciar, no voy a perder tiempo, pero realmente hay que coger conciencia que esa es la herramienta principal para que la policía, la fiscalía puedan capturar esas estructuras criminales que se dedican tanto al hurto y a deshuesar estos vehículos. Entonces, importante la denuncia, pero sí, el que viene supuestamente estadísticamente en descenso. Ok, sigamos. Continuemos con nuestra tercera y última pregunta. Es una modalidad de materialización de riesgo público: A, llamada a un amigo; B, leteo; C, indagación. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. A, llamada a un amigo con un 6%; B, fleteo con un 88%; C, indagación con un 6%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? La respuesta adecuada es la B y aumentamos del 78 al 88%. Realmente el fleteo es un delito que afecta a nuestra integridad y a nuestro bolsillo. Y venimos con campañas hace muchos años, pero falta mucho interiorizar. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Acá en Positiva somos su casa, su ARL. Su empresa aseguradora. Entonces, por favor, síganos acompañando en la próxima sesión con la doctora Paula Ramírez, con la próxima semana nos pueden acompañar con la norma 18188, que es Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada. Bendecido día, bendecido fin de semana y pásenla a todos muy bien y autocuidarnos, por favor. Doctor Carlos, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad, y nos veremos en una próxima oportunidad. A Claudia, a ti, bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias, Doc. En esta ocasión, queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá y sus alrededores a que participen de manera gratuita en nuestra Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Bogotá este 13 y 14 de junio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en jornada continua. Tendremos charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en estos momentos en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje, Positedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
También queremos invitarlos a descubrir de todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sección de Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de las ferias realizadas en el 2023 y que tengan una excelente tarde. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y lo blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque la persona, yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real. Se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.